Tenemos con nosotros a Miguel del Moral, que es el director de canal de Vertiz para el sur de Europa. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cuánto tiempo? Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado de tenerte, lo que te iba a decir, encantado de tenerte con nosotros, sobre todo por la posibilidad y la oportunidad que nos das para poder charlar contigo acerca de los retos a los que se enfrenta el canal, cómo ves tú el canal de cara al futuro venidero y sobre todo porque el canal al que te enfrentas, el canal al que nos enfrentamos es un canal que, ¿cuáles son a tu juicio los principales retos que tiene por delante, Miguel? Bueno, yo me gusta agrupar esos retos en dos grandes grupos, ¿no? Uno de ellos, pues es el generado por esta situación que estamos viendo actualmente, ¿no? De una falta de suministros de componentes, que a su vez hace que, que los precios estén subiendo y que además está un poco agudizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, considero que allí particularmente donde haya un fabricante que sepa gestionar y soportar correctamente pues esta problemática, esta incertidumbre de precios, de plazos, pues aquel que sepa gestionarlo, como decía, adecuadamente, yo creo que puede convertir un problema en una oportunidad frente a sus competidores. Y por otro lado, pues yo creo que el gran reto es el que está generando ese cambio a una velocidad tremenda de tecnología, ¿no? Podemos particularizar en todo lo que significa la transformación digital, que quizá nos atañe más directamente, y que está forzando de una manera u otra pues la creación de alianzas, y ahí es donde está realmente ese reto, para poder hacer llegar a ese cliente final que tiene una necesidad de acompañamiento durante todo ese proceso de su transformación digital, pues a poder hacer llegar, como decía, pues una solución completa. Yo creo que es un momento en el cual seguramente hemos vivido durante los últimos años también situaciones en las que esas alianzas eran realmente importantes, pero ahora mismo yo creo que son fundamentales para poder ofrecer realmente valor a los clientes. Así que divido los retos en dos tipos diferentes, uno más circunstancial y otro más de la necesidad de adaptarse a esa gran velocidad del cambio tecnológico. Esa velocidad y ese cambio tecnológico a los que te has referido, ¿supondrían entonces un nuevo modelo de canal al que tendría que adaptarse precisamente este conjunto de distribuidores y de canal? Bueno, de hecho, Víctor, yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de un nuevo modelo de canal. Creo que hace ya unos años, incluso antes de la pandemia, yo recuerdo que había consultoras del sector que decían que en los próximos años, en los próximos 3 años, recuerdo escuchar, habría una gran parte del canal que desaparecería. Porque aparecería un nuevo modelo, estamos hablando de más de un tercio o de un tercio del canal. Y esto sí que está pasando. Desde un punto de vista más cercano al negocio, en este caso de Vertiz, lo estamos viendo cómo se ha ido transformando rápidamente la propuesta de productos en propuestas de soluciones, donde incluimos servicios, donde incluimos software. Y evidentemente hay una parte del canal que no estaba preparado para poder desarrollar todo ese trabajo. ¿Considera así que dime, sí. No, te decía, por terminar, Víctor, que quizá no es tanto si el canal está o va o tiene que cambiar, sino cómo lo tiene que hacer. Es una realidad que para adaptarse al nuevo escenario hay que cambiar, eso no hay duda. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues yo creo que ahí las estrategias, al menos de cada uno de los fabricantes, pues sí que pueden ser un poco más diversas. ¿Consideras entonces también que el talento será cada vez más importante en este escenario? Esa es una buena pregunta, porque últimamente he discutido un poco a este respecto con otros colegas, ¿no? Yo considero que el talento siempre ha sido importante,
igual de importante o quizás más hace unos años que ahora. Eso sí, quizás no utilizábamos ese vocablo para definir lo que buscaban las empresas, pero por supuesto todas las empresas cuando intentan tener sus equipos en la dirección correcta, pues buscan el mejor talento posible. Ahora bien, quizá no es tan importante esa parte como la de la pregunta que empieza ya a emerger también de cómo somos capaces de retener ese talento. Correcto. Y aquí sí que hay un cambio que yo considero que es sustancial y que es casi disruptivo con respecto a lo que hemos vivido hasta hace poco, ¿no? Y aquí sí que entran, pues, yo creo que ciertas variables en juego. Primero, en las nuevas generaciones, aparte de solicitar una carrera profesional, buscan en cierta manera un salario emocional, ¿no? Un salario emocional en el cual no solamente sea lo que me aporta esta empresa desde el punto de vista de desarrollo puramente profesional, sino también la forma de trabajo. Ahora que tanto estamos hablando, por ejemplo, del teletrabajo, yo considero que el teletrabajo empieza a ser una parte de salario emocional para mucha gente. Correcto. Y quizá sea una fórmula también para ser capaces de retener parte de ese talento que tenemos en las compañías. Con lo cual, pues sí, el talento es importante, creo que siempre lo ha sido. Quizá las nuevas generaciones hay que manejar ese talento de una forma diferente y empiezan a haber ciertas pues variables, digamos, que hay que tener seguramente más en cuenta a la hora de marcar ese terreno, digamos, a la hora de retener el talento. Hablas de retener el talento. También van a ser importantes, por no decir indispensables, la formación y la certificación del canal. Sí, y sobre todo, como decíamos antes, según hemos ido acercándonos hacia un canal más de valor, donde ya hemos pasado de la venta de producto a la venta de soluciones, esa formación es fundamental. Pero además, yo creo que si es fundamental desde el punto de vista educativo, de tener las capacidades necesarias para ayudar a los clientes en esa transformación que comentábamos antes, igual de importante seguramente sean las certificaciones, que no dejan de ser también un mensaje claro de que este partner está preparado para ayudarte, ¿no? Entonces, la combinación de formación y de certificación, desde mi punto de vista, en empresas que intentan ofrecer valor, en este caso Vertiv quiere liderar el mercado de la infraestructura crítica en el centro de datos, en el cual ya no hablamos de un producto concreto, es fundamental formar al canal y luego diferenciarlo del resto de los jugadores a la hora de que ese cliente se sienta más ligado a un partner que a otro. Miguel del Moral, director del canal de Vertiv para el Sur de Europa, muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Muchas gracias, Víctor, como siempre. Pues ya está, se acabó.